Después de dos borradores desechados, los programadores de Resident Evil 4 estaban realmente cansados. Si bien es cierto, parte del material descartado se reutilizó en otras entregas o incluso en otras franquicias, porque Capcom nunca tiene nada, sin dudas era frustrante el ver cómo trabajos de meses terminaban siendo simplemente descartados. Ya sea por limitaciones del sistema donde estaban siendo desarrollados o por simple obstinación de sus propios directores. Que el enemigo lagueaba la pantalla o que la historia no era coherente eran argumentos que, más que ayudar a enfocar los proyectos, amenazaban seriamente la continuidad de Biohazard. Es por eso que todos los integrantes del equipo desarrollador de la cuarta entrega necesitaban ya colocarse las pilas para evitar que la exigente Capcom pensara en cancelar la saga principal. A comienzos del 2003, los desarrolladores comenzaron a elegir con pinzas los detalles de Castle, escarbando entre los escombros, buscando algo que les pudiera ser de ayuda para este nuevo borrador. Teniendo ya los elementos, se inició el desarrollo de una nueva beta, la cual tenía como objetivo ser mostrada en la E3 del mismo año, un desafío no menor. La cosa es que tras noches sin dormir y meses de intenso trabajo, finalmente la demostración estaba lista para la Feria de Los Ángeles. Esta terminaría siendo descartada, cayendo en el olvido y siendo solo conocida entre fans como Resident Evil 3.5. Una de las betas más populares en internet, al mostrar elementos que terminarían apareciendo en la versión final, pero presentando detalles los cuales son impresionantes de ver, por ser tremendamente distintos a lo que la saga nos tenía acostumbrado. Estas imágenes se pueden encontrar en un DVD recopilatorio conocido como Biohazard 4 Secret. Un promocional que fue lanzado originalmente en Japón en el 2005 y que contiene material muy interesante como making of del desarrollo de personajes, entrevistas a los desarrolladores y por supuesto aquel footage mostrado originalmente en la E3. Lo primero que podemos notar es que esta versión al parecer se ambienta en un castillo o en alguna antigua mansión victoriana, teniendo tanto reminiscencias de la beta Castle como del propio Resident Evil Remake. Continúa también la mecánica de hacer brillar un punto en concreto para llamar la atención del jugador, además de la marcada influencia de Alone in the Dark, no solamente en el enfoque de algunos planos, alternando la jugabilidad de cámaras dinámicas con planos fijos, sino que también por los enemigos que se pueden encontrar en aquella lúgubre mansión. La verdad es que las imágenes son y serán las más crudas que hayamos visto en la saga. Desde un ciervo cayendo de su pedestal empapado de sangre, pasando por muñecas animadas por tal vez magia negra, hasta literalmente fantasmas. De hecho, la historia nos cuenta que el propio Shinji Mikami se subió al escenario de la E3 y advirtió a la audiencia que el título iba a tener una fuerte dosis de terror. De hecho, el director se hizo tristemente célebre al afirmar que los jugadores que no soportaran su videojuego eran literalmente gallinas, insinuando que ojalá no orinaran sus pantalones al probarlo. Una afirmación un tanto exagerada, no así su terror, que de verdad podría llegar a ser de mal gusto para algunas personas. No abusando de los jumpscares necesariamente, pero sí subiendo bastante la barra del horror, elementos que el séptimo arte cultivó por décadas y que en Resident Evil están prácticamente en su propio ADN. Lo cierto es que las leyendas que hablan sobre casas embrujadas son bastante más antiguas que la propia Sweet Home, al igual que los relatos de objetos inanimados que cobran vida, relatos los cuales parecen haber tenido su apogeo con el estreno de Child's Play en 1988. Cinta dirigida por Tom Holland, y que presenta a un diabólico muñeco llamado Chucky. Dentro de este inofensivo juguete, vivía el alma de un asesino, sediento por continuar su cadena de masacres.
Esta película se ha convertido en una de las más influyentes de la historia, teniendo al propio Chucky como uno de los máximos exponentes del género de horror, quedando en el inconsciente colectivo de una serie de niños y también, por qué no decirlo, de adultos que quedaron traumados con las acciones de aquel desquiciado regalo. Es por eso que, a la hora de hablar de muñecos diabólicos, Chucky es el padre de cintas modernas como Annabelle, pero no es ni de lejos la primera cinta que habla de aquel tópico. En los años 30, una película llamada Muñecos Infernales ya tocaba aquel intrínseco miedo del ser humano. El miedo a las representaciones humanas en miniatura. Las personas le tienen pavor a lo desconocido. Es por eso que las historias más interesantes siempre tienen de base algo que no podemos comprender del todo. Y es por eso que si revisamos las distintas leyendas a lo largo del mundo, hay una figura que siempre se repite, y es el fantasma. Ya sea desde el gran imperio japonés, en donde se asustaban con los yurei, hasta el Wolmapu, donde los alue cuidaban el cadáver de un guerrero recién caído. En todas las culturas y territorios están presentes los fantasmas, con distintos nombres, sí, pero el concepto es el mismo. Es esa universalidad, lo cual probablemente haga que a todo el mundo se les erice la piel cuando mencionan la presencia de esta criatura. Desde luego que las historias hicieron un festín a lo largo del tiempo, colocando a los fantasmas como los monstruos principales de sus relatos. Relatos contados primero a través del boca a boca, luego siendo grabados a partir de letras en papel, para finalmente aterrizar en la gran pantalla. Una serie de obras sobre fantasmas han aparecido a lo largo del siglo XX, películas de las cuales el escritor Yasuhisa Kawamura era bastante conocedor. Es por eso que a la hora de recibir el recado de Shinji Mikami exigiendo que la entrega fuera mucho más terrorífica, nuevamente Resident Evil se remitiría al séptimo arte en búsqueda de inspiración. Se dice que Kawamura, a la hora de escribir los storyboards para esta beta, no tenía una historia en concreto que contar, pero lo que sí se conoce es que el escritor reciclaría el concepto de Leon infectado establecido en la beta anterior y lo mezclaría con el concepto de una película llamada The Lost Souls. Es así como aquella escena, que más parece estar ligada a Silent Hill, daría hincapié para que esta beta fuera conocida entre borradores como alucinación, y literalmente es eso. En la idea original de Kawamura, algún virus ingresa brutalmente al organismo de Leon, volviéndolo loco, produciéndole descabelladas alucinaciones, donde deberá sortear, entre otros, una batalla con un fantasma conocido como el Hombre Enganchado, el cual no tenía un lore propiamente tal. Era simplemente la idea de mezclar el asesino a sueldo de The Lost Souls con la de un fantasma con un gancho. La verdad es que no he podido encontrar una leyenda asociada a algún yokai parecido, sin embargo su arma sí tiene una historia detrás, ya que no es un simple gancho como se podría llegar a pensar, sino que esta arma es conocida como Kusarigama. Traducida literalmente como hoz en cadena, la Kusarigama era un artefacto de matanza muy eficaz en el periodo feudal de Japón. Su versatilidad la hizo ganar bastante fama en la Tierra del Sol Naciente, sobre todo por un guerrero llamado Yamada Shinryukan, conocido por ser el maestro del Kusarigama. Manejando magistralmente el arma, acabaría con varios espadachines de un solo golpe, convirtiéndose en una leyenda viviente. Pero la Kusarigama no es perfecta, y bien lo sabía Araki Mataemon, un espadachín que luchaba con ingenio más que con el corazón. Mataemon conocía las habilidades de Shinryukan, pero también sabía que la Kusarigama podía llegar a ser contraatacada con el propio entorno. Es así como la pelea entre estos dos maestros se llevaría a un espeso bosque de bambú, donde la cadena del Kusarigama quedaría atrapada. Aquella sería la última lucha de Shinryukan. Es bastante probable que el equipo haya elegido esta arma por sus detalles estéticos, más que por la leyenda de Shinryukan, pero el hombre enganchado por más folclore atrás terminó siendo descartado, así como varios de los elementos principales de la beta de alucinación. Otros sobrevivieron notablemente y quedaron en la versión final,
El concepto de Leon sufriendo un ataque producto de un virus se mantiene, aunque con algunos sutiles cambios, ya que no es un virus quien lo infecta, sino que un parásito. La alucinación también está presente en cierto sentido. Tras la batalla con el pez gigante, Leon, agotado, comienza a sufrir las consecuencias de tener las plagas en su cuerpo. Exhausto, cae, sufriendo una corta pero perturbadora alucinación, aunque esta vez sin hombre enganchado ni segmento jugable. Otros elementos que se reciclarían serían la mira láser de las pistolas, el utilizar una combinación de botones para escapar de una secuencia, iniciando así los infames Quick Time Events. Sí, golpean a la veda de alucinación por esto, y también un indicador en tiempo real del estado de salud del personaje, entre varios otros detalles de jugabilidad, como la vista en tercera persona, probablemente el gran legado de este juego. De todas maneras, esta beta se descartaría nuevamente por limitancias de la GameCube. Kawamura se marcharía de la franquicia sin siquiera haberle dado coherencia al guión de alucinación. Es así como Shinji Mikami, aburrido de tanto retraso, decide nuevamente volver a la idea clásica del zombie. Este último borrador es precisamente conocido de esta forma. Zombie comenzaría su desarrollo a finales del 2003 bajo la supervisión de Hiroshi Shibata, el mismo director encargado de llevar Resident Evil The Last Escape al mercado. Shibata, orgulloso con lo que había logrado en Nemesis, pretendía contar nuevamente una historia ambientada en una zona infestada por muertos vivientes. Desgraciadamente, poco más se sabe del proyecto, a tal punto que ni siquiera existe un boceto tangible de que realmente existió. Lo poco y nada que se sabe habla sobre el desarrollo de unos enemigos humanoides llamados Davamen, los cuales serían como una especie de evolución al clásico zombie, pero algo no andaba bien. En ese momento, Shinji Mikami decide despedir a Shibata, y él personalmente decide tomar las riendas del proyecto. Después de 4 intentos, por fin Biohazard 4 se encaminaba hacia su versión final. El concepto de los Davamen mutaría al de los ganados, aldeanos con relativa conciencia infectados por parásitos. Desde ahí la historia sería escrita por Satoshi Yoshimatsu y Shinji Mikami, la cual por fin colocaría la figura de Ashley Graham como eje central, estableciendo a Leon en una olvidada aldea española. El resto es historia. Creo firmemente que todos estos cambios crearon un juego con una acción marcada, con varios problemas sobre todo en cuanto al looteo de objetos, pero una cosa no ha cambiado: la ambientación sigue siendo fantástica. Lineal, sí, pero con detalles dignos de mención, y en donde sus enemigos son la guinda del pastel. Pero para conocer sus secretos, deberemos encontrarnos en el próximo episodio. Hasta entonces, adiós.